¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el holandés Max Verstappen porque Max Verstappen remonta desde el último al segundo puesto en Rusia y bueno como dice el aquí, no me esperaba este resu resultado al despertarme esta mañana, bueno, como sabemos el piloto neerlandés de Red Bull Racing Honda realizó la mayor remontada de la temporada y finalizó por detrás de su rival por el título, el británico Lewis Hamilton, y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el piloto neerlandés Max Verstappen minimizó los daños en el reciente Gran Premio de Rusia. Como sabemos, el holandés recuperó. Eh, ocho posiciones en carrera algo impensable las horas previstas al inicio de la carrera y es que el piloto eh, neerlandés del equipo Red Bull Racing se movió como pez en el agua y se aprovechó del caos de la lluvia las, eh, en los giros finales bueno Verstappen salvó los muebles en Sochi. El joven piloto holandés de 23 años de edad y candidato al título alcanzó una me meritoria segunda plaza para terminar a tan solo por detrás de su mayor rival por el título, o sea, el británico Lewis Hamilton. A pesar de aquello, este resultado fue festejado por, Mas por Max debido a que partió último en la parrilla debido a la penalización por cambio. Eh, en los elementos de su unidad de potencia mala sanción de tres puestos arrastrada desde el gran premio anterior que fue el de Italia. Bueno, esto fue lo que él declaró. La carrera no ha sido fácil, era muy difícil adelantar y una vez te quedas atascado era sencillo dañar los neumáticos. Por suerte, la lluvia nos ha ayudado a dar ese último salto. Bueno, eso es lo que dijo el piloto neerlandés eh, que jugó. Eh, a la ruleta rusa en, en el cambio de neumáticos secos a intermedios y salió completamente bien parado bueno eh, hemos parado en el momento adecuado si hubiésemos parado una vuelta antes habríamos destrozado los intermedios en el último sector así que pasar de último a segundo es muy bueno bueno como sabemos la segunda posición de en sochi fue un resultado completamente inesperado según indicó el mimísimo eh, holandés hemos perdido tan solo una posición con esa penalización así que no está nada mal cuando me he despertado esta mañana no me esperaba este resultado eso es lo que dijo el, el piloto el joven piloto neerlandés... bueno Aparte de eso, también insistió en la dificultad que supone eh, salir desde el fondo de la parrilla y compartir pistas con, con máquinas más lentas en, con, en constantes eh, batallas. Y también dijo esto, eh, pasa muchas cosas atrás e incluso en la primera tanda porque... Eh, hay muchos pilotos peleando entre ellos y, y tienes que mantenerte alejado, pero hemos conseguido hacerlo. Bueno, con esta segunda plaza, eh, Max Verstappen pierde el liderato de la clasificación general con respecto a Lewis Hamilton. Ahora es el piloto de Mercedes quien es el que encabeza. El Mundial con dos puntos de ventaja sobre la estrella del equipo Red Bull Racing. El siguiente gran premio que será en Turquía en dos semanas más. Podría desequilibrar la balanza de nuevo a favor de uno de los dos contendientes al, al Mundial. Y con esto me despido. Adiós. Como si fuera chao.